Bueno, para las que no me conocen, yo soy Geraldina de Domínguez, la directora del Ministerio de Mujeres Entre Nosotras de la Iglesia CIA El Salvador. Para mí es un honor estar aquí y poder servir la palabra de Dios. Y en esta tarde el tema que me ha tocado impartir se llama Hermosamente Teóloga. Hermosamente Teóloga, la hermosura de ser una teóloga. Si nos damos cuenta, lo que usted, lo que yo crea acerca de Dios, eso va a determinar la calidad de nuestra vida. A diferencia de lo que hemos escuchado en el mundo, que nos dicen el trabajo, la familia, los valores, eso es lo que determina tu calidad de vida. La Biblia nos enseña algo diferente. La Biblia lo que afirma es que lo que determina la calidad de nuestra vida es lo que usted, lo que yo crea acerca de Dios, del Dios verdadero. Eso va a determinar la calidad de su vida. Lo que usted piense acerca de Dios determinará cuatro cosas importantes de la vida. Número uno, la visión. La dirección, número dos. Va a determinar también la seguridad y la motivación de su vida. La cosmovisión de la vida de una mujer está determinada por su conocimiento de Dios o por la falta de conocimiento de Él. La cosmovisión. ¿Cómo va a ser su cosmovisión? ¿Si usted lo conoce o no? Esto es el centro de la vida de una persona. Esto es el centro de la vida de nosotras como mujeres. En otras palabras, nuestra perspectiva de la vida va a depender de nuestra teología. De cuánto creamos acerca de Dios y vivamos para Él. Así va a ser nuestra perspectiva. Si su teología no es correcta, el centro de su vida también será incorrecto, dando como resultado una vida incorrecta. La razón por la cual muchas mujeres no tienen una visión en la vida es porque su visión no está conformada por Dios. Ahí no está Dios. Por eso su visión es incorrecta. La razón por la cual muchas mujeres no saben qué hacer en su vida. Yo no sé si usted ha tenido alguna amiga o alguien que esté a la par suya o en su trabajo que no saben qué hacer con su vida. Y las ven fluctuantes, indecisas. No saben qué hacer con su matrimonio. No saben qué hacer con su sexualidad. Vemos muchas mujeres que aún no saben qué hacer con su edad. He oído muchas jóvenes que dicen, ay, ya vienen los 30, dicen. Ahora son los 30. Antes eran los 40, quizás. Y no se conforman con la edad que tienen. O no saben qué hacer con su cuerpo y viven en el afán de ir mejorando y mejorando. Es porque el centro de su vida es algo imperfecto, es inseguro, es temporal. Es porque ahí no está Dios. La razón por la que las mujeres se muestran inseguras o buscan seguridad en brazos de hombres, o buscan su seguridad en el éxito personal, en el dinero. Les interesa más hacer dinero que buscar al Señor. Muchas buscan no solo en el dinero, sino también en su cuerpo, en su belleza. Es porque todo eso es temporal. Efímero.
es porque el centro de su vida es así. El centro de su vida es inseguro. El centro de su vida es temporal. El centro de su vida no tiene sentido. La razón por la cual muchas mujeres ya no tienen motivación alguna para continuar en su matrimonio, ya no quieren luchar por el pacto matrimonial, ya no quieren defender su matrimonio, ya no quieren defender la vida, ya no quieren, renuncian a sus trabajos, porque fueron llamadas, les llamaron la atención, porque tuvo un problema con una compañera. Ya no quieren luchar por eso, es porque simplemente en el centro de su vida no está Dios. Si usted no somete su vida al correcto conocimiento de Dios, ese aprendizaje de Dios no tendrá sentido para usted. Ni su matrimonio, ni su soltería, ni su trabajo no tendrá sentido, ni su profesión. ¿Cuántas mujeres hacen ver el matrimonio como que fuera una carga? Porque no entienden cuál es el propósito del matrimonio. ¿Cuántas mujeres hoy en día hacen la soltería como una carga y les da vergüenza decir, soy soltera? ¿Cuántas de las mujeres se sienten cargadas en su trabajo porque no han entendido cuál es el propósito y no hay sentido en sus vidas? La maternidad, ven la maternidad como algo amargo, como algo tedioso, no tiene sentido, y esta era la vida que tenía que tener. Estoy esclavizada con hijos. No hay sentido cuando vienen los fracasos. No hay sentido en la vida cuando vienen los problemas. ¿Pero por qué? Porque todo en nuestra vida encuentra su orden en Dios. Y es por medio de Jesucristo. No vamos a encontrar el sentido de nuestra vida si no está Dios ahí. Por lo tanto, si usted menosprecia conocer a Dios, está menospreciando su propia vida y el propósito de la misma. Cuando se hace invitación a estudiar la palabra, cuando se les hace la invitación a discipularse, a que escudriñe y se meta en la Biblia y que conozca a Jesús, muchas dicen, ¡qué aburrido! ¿Y vamos a estar 2 días escuchando la palabra? ¿Pero si nos invitan a la playa? ¿O si nos invitan a un viaje o un crucero? Eso sí trae placer. Eso sí está bueno y hacemos todo lo imposible por estar ahí. No menospreciemos buscar conocer a Dios a profundidad. Muchas de las mujeres se quedan solo escuchando un sermón y así se van a sus casas. Pero en la semana no escudriñan la palabra, no quieren saber nada de la palabra. Y en esta tarde voy a hacer un paréntesis. Nosotros estamos dispuestas a poderles ofrecer a cada una de ustedes que diga, es que no sé cómo estudiar la Biblia, no sé cómo Dios me va a hablar a través de la palabra, porque no sé ni por qué versículo empezar. Yo creo que las doctrinas solo son para el pastor o para los líderes, pero yo no. La invitamos. Allá afuera hay un stand de un instituto bíblico, Semper Reformanda, donde nos preparan a nosotras como mujeres aprender la palabra del Señor y que eso traiga claridad a nuestra vida y a nuestro corazón. Pero no menospreciemos buscar conocer a profundidad a Dios.
Es lamentable ver, yo he ido a varias conferencias fuera del país y me encontré en una conferencia con una mujer que decía: ay, gracias a Dios que la teología solo es para los pastores y no es para nosotras. Qué bonito que para nosotras son los libros de autoayuda. ¿Cómo mejorarte? ¿Cómo ser mejor esposa? ¿Cómo ser mejor madre? ¿Cómo ser mejor empleada? ¡Ay, qué hermoso! Y empezó a menospreciar la Biblia, la palabra. Yo puedo tener muchos libros y poder venir y pararme aquí a enseñarle los 7 pasos para ser más femenina. Pero, ¿cuál es la perspectiva de ser femenina bíblicamente? El conocimiento de la palabra de Dios. No es que voy a cambiar mi imagen personal, física. La palabra es la única que puede cambiar nuestro corazón. La teología, el conocimiento profundo de las escrituras, no es algo más en su vida para hacer. Eso debe de ser el centro de nuestra vida, porque en las escrituras vemos a Cristo, que Él debe ser nuestro Señor. Él debe ser el que gobierne nuestro corazón como mujeres. En cierto sentido, todas las cristianas son teólogas, como decía Caroline. Quizás no a nivel técnico o profesional, pero sí es una teóloga. Por tanto, la pregunta no es si debe serlo o no, sino cuán buena o cuán mal teóloga es usted. ¿Cuán buena teóloga es usted? ¿Cuánto conocemos acerca de Dios? Del Dios de la Biblia, no el Dios que nosotras levantamos con nuestro propio conocimiento, porque nosotras queremos adaptar a Dios a nuestro beneficio. Pero el Dios de la palabra no se puede adaptar a nuestro beneficio, a lo que yo quiera. Él es único. Él es único y está en las escrituras. Hay una manera de saberlo, qué tan buena y qué tan mala teóloga somos. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Por nuestras acciones? ¿Por nuestras palabras? ¿Por nuestras ideas? Con respecto a todo. Demostrará sus acciones, sus palabras, sus ideas, cuánto conoce a Dios. Póngase a pensar en este momento. ¿Qué fue lo último que dijo este día? ¿Cuáles fueron sus palabras antes de irse de su casa? ¿Qué fue lo que habló con sus hijos ayer? ¿Qué fue lo que habló con sus empleadas? Con sus compañeras, con su esposo. Eso va a determinar cuánto yo conozco a Dios. Lo que hace usted frente a los problemas va a determinar cuánto usted conoce a Dios. Sus problemas matrimoniales, ¿qué va a hacer? ¿Va a agarrar una cacerola y se la va a tirar? Probablemente una diga: no, yo no le haría eso a mi esposo, pero sí soy indiferente con él. Me puedo mostrar indiferente. Que probablemente tenga las ganas y no lo lleve en acción. Pero los problemas, la forma de hablar nosotros, eso va a determinar cuánto yo conozca a Dios. ¿Cómo yo resuelvo los problemas laborales, los conflictos, el romance, las amistades? ¿Cómo son? Eso va a testificar la perspectiva acerca de Dios. Si usted presta atención, si nosotras prestamos atención, verá que la teología brota de nuestros labios todos los días con las típicas frases.
siempre haces lo mismo. ¿Acaso esa no es una frase que tenemos las mujeres? Siempre haces lo mismo, amor. O a nuestros hijos, siempre haces lo mismo. O a nuestros empleados, siempre haciendo lo mismo. Otra frase que utilizamos en nuestra forma de hablar es que no puedes hacer nada bueno. ¿Ya ves? Te equivocaste. Nunca puedes hacer nada bueno. Y es tremendo ver porque entre compañeros de trabajo nos estamos comparando. ¿Viste? Te equivocaste. Estamos esperando que nuestra compañera, que nuestra amiga, que nuestro esposo se equivoque. O a veces decimos esta frase: cállate que no te soporto oír. Cállate, cállate, cállate que no te soporto oír. Y hay otra: pues, ni modo, así soy yo. A nuestro esposo: así soy yo, acostúmbrate. Así soy yo, así me hizo Dios a mí. Así me hizo. No. Esta es la mamá que Dios le dio. Aguántense. Si yo no fuera así, ustedes no estarían así. Y nos volvemos sordas. Y decimos, así Dios me formó, me creó. Nunca voy a cambiar. Acéptenme tal y como soy. O utilizamos otras frases típicas. No confío en ti. No confío. Es que yo no sé con quién está viéndote. Y es que yo no confío. Créeme. Créeme. No confío en ti. O decimos una frase típica también. La vida apesta. Esta vida apesta. Nadie me entiende. Todos me detestan. Y empezamos a hacernos la víctima. Todos me detestan. Todos me ven mal. Camino por allá y ya me están criticando. Y andamos como que si fuéramos, como que si nos estuvieran siguiendo y todos los ojos están sobre nosotras. O la que yo creo que todas las mujeres hemos tenido esa frase con nuestras amigas o con nuestros esposos. Ay no, qué fea soy. Pero hasta así, con doble L. En vez de decir qué fea soy, no, qué fea soy. Y lo decimos con una fuerza. Todas estas frases, aunque son sencillas, nos dan risa, son hirientes muchas veces, en gran manera reflejan las suposiciones que hay en los corazones de quienes las dicen. Esas suposiciones aquí están en nuestro corazón. Suposiciones con respecto a quiénes somos, qué necesitamos con respecto a Dios y a sus propósitos, su carácter y obra. La manera en que se construye la vida personal en el día a día, año tras año, se forma fundamentalmente por su teología. La teología gobierna lo que usted piensa, lo que usted dice y lo que actúa. ¿Qué dice el Salmo 53 del 1 al 3? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Todos ellos se apartaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Al que es necio en su corazón, sus acciones, sus palabras necia, le descubrirá su necedad. ¿Pero por qué es necio? Porque lo que cree acerca de Dios, su teología le dice: Dios no existe. Muchas me pueden decir aquí: no, pero yo nunca he dicho Dios no existe. Pero muchas veces, cuando no lo tomas en cuenta en tus decisiones, estás diciendo Dios no existe. También se dice:
Dios no es bueno. Pero yo nunca he orado diciendo y nunca he dicho Dios no es bueno. Pero nosotros a veces decimos y reclamamos, ¿por qué estoy viviendo lo que vivo? Dios, amiga, ¿por qué vivo lo que vivo? Ahí estamos diciendo, tú no eres bueno, Dios. No estás acá. Yo no te importo, no te importan mis cosas. Mira cómo estoy sufriendo. Tú eres indiferente. Por lo tanto, sus acciones demostrarán lo que pensamos de Él. Por eso nuestro corazón es necio. Primera de Corintios 15:34 dice lo siguiente. Volved justamente a la sensatez y no sigáis pecando, porque algunos adolecen de percepción de Dios. Hablo para vergüenza vuestra. La percepción de Dios es lo que determina si caminarás sensatamente o insensatamente. Romanos 1:28 dice lo siguiente. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuántas de nosotras hemos invertido en seminarios para nuestras vidas? ¿Cuántas de nosotras hemos buscado consejos, buscado ayuda para mejorarnos a nosotras mismas? ¿Cuántas de nosotras hemos estado leyendo revistas de autoayuda? No se ha dado cuenta que para la insensatez, la falta de creatividad, de motivación, de visión, no hay cura fuera de Jesús. Por más que nosotros andemos en busca de ayuda, andemos en busca de consejos, de que me digan qué hacer con el problema que tengo encima. ¿Cómo trabajar con mis hijos? ¿Cómo arreglar mi matrimonio? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué hago? ¿Cómo le contesto a mi esposo? Ay, ¿qué dice la revista? Quiero ver qué es lo que dice cuando un hombre es infiel. Quiero ver si mi esposo tiene esos síntomas. Y ahí andan las mujeres buscando ese tipo de información. Pero no nos damos cuenta que estamos siendo insensatas. Hay falta de creatividad, de motivación, de visión. Y jamás vamos a encontrar la cura fuera de Dios, fuera de Jesús. La razón principal de una vida monótona, insensata, sin sentido, una vida mala, es la mala teología que se tiene. ¿Qué pasa si nosotros abotonamos mal el primer botón de nuestra camisa? ¿Cómo se ve nuestra camisa? Dispareja, ¿sí o no? Igual es con el matrimonio. Si la teología está mal, todo estará mal. Todo. Entonces, ¿qué hacer? Debemos de conocer cuatro elementos importantes para tener una sólida teología en nuestra vida. Número uno, la Biblia. La Biblia como el fundamento de su feminidad. A través de la Biblia voy a conocer a Dios, no es fuera. A través de la palabra. Pero ¿cómo conocer a Dios que es invisible y que es espíritu? ¿Qué dice Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan 14:9, ¿qué dice? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Si nos damos cuenta, para conocer a Dios debemos de conocer a Jesús. Pero ¿cómo conocer a Jesús? ¿Cómo conocer su carácter?
¿Cómo conocer la obra? Su ser es por medio de la palabra, es por medio de la Biblia. Solo a través de la Biblia podremos conocer a Jesús. Y si conocemos a Jesús, podremos conocer a Dios el Padre. ¿Qué dice Juan 5:37-40? El Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida eterna. Solo escudriñando las Escrituras, nosotros vamos a conocer verdaderamente a Jesucristo. Usted puede decir, ay, yo conozco a Jesús, Él es el Hijo de Dios, el carpintero, esto y lo otro. Pero las Escrituras te enseñan quién es, su carácter, su obra, su ser. La vida satisfactoria en la mujer depende de esto, del conocimiento de Dios a través de la palabra. ¿Cuánto vale su matrimonio? ¿Acaso su matrimonio vale los $500 de lo que se va a ir a divorciar? ¿Eso vale hoy los matrimonios? Ay, me divorcio, pago $500 y me divorcio. ¿Eso vale el matrimonio hoy en día? ¿O vale $30 lo que cuesta una cena para ir a acostarte con tu compañero de trabajo e ir a fornicar y adulterar? ¿O acaso el matrimonio vale $200 del aumento que me va a dar mi jefe para estar unos minutos con él? ¿O acaso mi matrimonio vale 30 minutos que dura el placer en lo oculto? ¿Eso vale mi matrimonio hoy? Pero ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuánto vale la gracia de ser mujer? ¿Cuánto vale su honor como mujer? ¿Cuánto vale ser mujer ahora? ¿Los $6 de la cerveza que se va a ir a tomar en un bar o de licor? ¿O vale $3.50 que primero vamos a ir al cine, vamos a comer palomitas y después vamos a ir a tener un encuentro? ¿O $10 o $12? ¿O $50 que vale un motel? ¿O los 30 minutos que voy a estar en la casa de ese hombre? ¿O $700 o $350 que vale un pasaje aéreo para irme a ver con alguien que conocí en el Facebook? ¿O vale la gracia de ser mujer 2 minutos que nos toma a nosotras ofender con palabras vulgares a alguien? ¿Por qué la mujer misma, ella, ha rebajado su valor a eso? Porque las mujeres, al no conocer a Dios, no conocen lo que ellas valen para Él. ¿Cómo una mujer puede saber que Dios sí le importa? Que a Dios sí le importa su vida. Si a ella no le interesa, no le importa conocer a Jesús por medio de su palabra. Miren, yo escucho lo que hablan muchas feministas, que Dios, ese Dios de la Biblia, es un Dios déspota, machista, que rebaja a la mujer. Y empiezan a hablar así, porque a ellas no les importa Dios. Porque ellas no conocen a Dios, jamás van a conocerlo y van a conocer cuánto valor Dios le ha dado a la mujer. Y todo lo que la Biblia habla de lo que es ser mujer y cómo Jesús pone a la mujer como ejemplo. ¿Cómo una mujer puede saber
que Dios sí tiene un propósito específico con ella, si ella no le interesa conocer los propósitos de Dios por medio de su palabra. En vez de estarnos haciendo nosotras las víctimas y contándole a nuestras amigas lo que sucedió, muchas veces estamos tan heridas y tan ofendidas por cualquier circunstancia que tenemos que contárselo a una, dos, y es la misma historia toda la semana. En vez de estar haciendo eso, lo que él me hizo, vieras que me hizo esto y lo otro. Porque la mujer busca estar hablando con otras mujeres porque es nada más que un analgésico momentáneo. En vez de querer conocer a Jesús, que es el que trae claridad a nuestro corazón y a nuestra mente. La calidad de su vida, la calidad de mi vida no depende del vigor de su compromiso a la misma, como el mundo lo dice. No es eso, sino que depende de algo trascendental, de la verdad de Dios. Una verdad que solo la vamos a encontrar en la Biblia. No la vamos a encontrar en el Corán, no la vamos a encontrar en el libro del Mormón, ni en las enseñanzas de los testigos de Jehová, ni en ninguna religión. No la vamos a encontrar en el ateísmo, ni en la masonería. No la vamos a encontrar en revistas como las revistas Cosmopolitan, la revista Hola o Vanidades, que ahí están pendientes. ¿A qué hora va a ser? No vamos a encontrar tampoco la verdad en los consejos que da el doctor Phillips en el cable, el psicólogo. No vamos a encontrar la verdad en el Facebook. Quiero ver qué escribieron ahora para ver si eso me hace sentir bien. Ay, para ver si voy a tener un buen día. Vamos a encontrar la verdad en la Biblia. La Biblia no es aburrida. Estar a los pies no es anticuado, a los pies de Jesús no es anticuado. Miren, es tremendo que, ¿y cuál es el tema? A sus pies, a los pies de Cristo. Ah, ya lo sé. Ya, sí, de Marta y María, ajá. Y no queremos escudriñar más y aprender más. He hablado con algunas de ustedes y me decían, miren, poder entender que muchas agarramos, yo soy María, aquella es Marta, o ay, yo soy del lado de Marta, como decía Carolyn, y se empezaban a comparar. Pero ahora entender que la función de las dos es importante para el reino de Dios. Y qué hermoso entender que estar a los pies sin servir a Dios no es lo correcto. Y servir a Dios sin estar a los pies no es, es complementario, es hermoso. Imagínense, usted se hubiera perdido de eso si no hubiera venido. Se hubiera quedado con el concepto y siempre hubiera seguido pensando en que usted era Marta o María. La Biblia no es aburrida, estar a los pies no es aburrido. Las revistas para mujeres, los programas de televisión para mujeres o seminarios motivacionales, no es la verdad. Miren, lastimosamente, todo esto se está filtrando en las iglesias hoy en día. Las iglesias han caído en eso. Ministerios de mujeres enseñándole a la mujer cómo ser una mujer integral. Y llevan a mujeres que no tienen conocimiento de quién es Dios, ni siquiera son cristianas, para que aconsejen a las mujeres cristianas qué es ser mujer. Y sus vidas no dan testimonio de Cristo. O empezamos a meter psicología femenina, donde dicen que la calidad de su vida depende del compromiso que tenga con la misma. Pero es que, aunque tenga un alto compromiso, si lo hace, si lo que hace no es lo correcto,
entonces estaremos comprometidas al error, al fracaso y al engaño. Por eso es que las mujeres somos tan emocionales. Por eso es que las mujeres de repente, yo no sé si usted ha tenido alguna amiga que de repente está bien y al ratito ya anda mal. Tener un alto compromiso en la vida sí es importante, pero saber que a lo que está comprometida es lo correcto delante de Dios, lo es aún más. Su compromiso con Dios es mucho mayor. Usted está comprometida para lo correcto. Piense en este momento, estoy comprometida para lo correcto. Lo que es de la voluntad de Dios. Porque si no está comprometida en eso, se va a frustrar. Así que conozcamos a Dios, conozcamos su voluntad por medio de la palabra. Por eso la palabra es el fundamento de la feminidad. Por eso estar a los pies aprendiendo y ese aprendizaje constante es nuestro fundamento de nuestra vida, de nuestra feminidad. Pero también el evangelio. El número dos, el evangelio como la estructura de su feminidad. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Cristo. Son las buenas nuevas de salvación. Es la gloria de Cristo Jesús como Salvador nuestro. Dios creó al hombre, este pecó, por tanto estamos apartados de Dios sin poder conocerle, buscarle, y por lo tanto sin poder justificarnos delante de Él. El evangelio nos habla de la gracia de Dios hacia los hombres por medio de Jesús. El evangelio de la gracia de Dios es el evangelio de la gloria de Jesús, que Él es Dios, que murió y resucitó en carne y hueso, y ahora está sentado a la derecha del Padre, pero quiere morar en nosotras y nos ofrece salvación para que al morir vivamos eternamente para su gloria. Pero, ajá, sí, eso ya lo sé. Y quizás eso no lo repiten en la iglesia y es pura, y en nuestra mente es pura teoría. ¿Pero qué tiene que ver el evangelio con ser mujer? Todo. Tiene que ver todo. Porque por el evangelio entendemos que aún siendo salvos de la ira de Dios, nosotras seguimos pecando. Por el evangelio recibimos la gracia como el poder para luchar contra ese pecado. Entender nosotras y aplicar correctamente el evangelio de la gracia de Dios es la vida cristiana en la mujer. La realidad de la vida de una mujer no está determinada por las circunstancias. Nuestra realidad no debe de estar determinada por esas circunstancias. Si mi esposo me tratara bien, ¿y si no te trata bien? Si me atiende o no, si hace lo que me gusta o no hace lo que me gusta, si él me trata como yo quiero o no. Nuestra vida como mujer no está determinada de las circunstancias. Si mis hijos son rebeldes o no, si están llenos de salud o no, si me salió el trabajo que yo quería o no, sino que está determinada por la respuesta que uno da. Pero solo la gracia nos da el suficiente poder para responder adecuadamente. El evangelio es poder de Dios, mujeres. El evangelio nos hace que cambiemos la perspectiva de la circunstancia y veamos lo que Dios nos enseña en su palabra. Dejamos de vernos nosotras mismas. Dejamos de autocompadecernos. El evangelio tiene poder. La palabra es poder. La mujer no cae de su firmeza cuando la gracia la sostiene. Cuando ella confía en todo lo que Dios habla, promete y anuncia.
cuando nosotras realmente creemos. Yo no sé cómo está su vida. Si decimos, pero es que usted no está en mis zapatos para saber lo que yo estoy viviendo. Pero yo conozco a Dios, que sé que Él es capaz y tiene poder de que usted pueda verlo a Él y que su respuesta sea basada en su voluntad. Segunda de Pedro 3, 17 al 18 dice lo siguiente: así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza arrastrados por el error de los libertinos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Miren, no nos vamos a cansar de decirle que tenemos que estudiar, conocer a Cristo, conocer al Señor Jesús. Porque toda la gloria, toda nuestra vida ha sido creada para la alabanza de la gloria de nuestro Señor. El tercer punto habla sobre la gloria de Dios. Vimos que primero es la Biblia, que es el fundamento de la feminidad. Dos, el Evangelio, la estructura de nuestra feminidad. Y tres, la gloria de Dios como la meta de su feminidad. Isaías 43:7 dice lo siguiente: a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Todo en nuestra vida se trata de Dios. Nunca se ha tratado de nosotras. Dios no existe para nosotras. En su vida es usted la que fue creada y existe para Dios, para su gloria, para alabar esa gloria siempre. Si usted no existiera, Dios no deja de ser Dios. Pero si Dios no existiera, usted dejaría de ser mujer. Lo voy a volver a repetir por si lo dije muy rápido. Si usted no existiera, Dios no deja de ser Dios. Pero si Dios no existiera, usted dejaría de ser mujer. Por tanto, ser mujer no se trata de ser lo que usted quiera únicamente ser. Eso no es ser mujer. Y miren, esas son las tendencias y los pensamientos de las mujeres. Cada una tiene su propio pensamiento de qué es ser mujer. Tampoco no se trata de satisfacer sus necesidades. Ser mujer no se trata del placer de satisfacerse, de alcanzar sus sueños, de alcanzar sus placeres o de alcanzar felicidad únicamente. Eso no es ser mujer. Las mujeres últimamente queremos estar cómodas. Queremos ser servidas. Queremos que se nos trate y se nos dé. Y estamos reclamando derechos. Ser mujer completamente se trata de Dios. Se trata de cumplir los anhelos de Dios, de cumplir los deseos de la exaltación de la gloria de Dios en usted. De eso se trata el ser mujer, de eso se trata su feminidad. No se trata su meta, no se trata de ser mamá nada más, de tener el mejor cuerpo o de ser la mujer más exitosa. No se trata de cuánta estabilidad económica va a tener. Se trata de la exaltación de la gloria de Dios todos los días de nuestra vida. Saque la gloria que debe Dios recibir de su vida y entonces verá cómo la búsqueda de su propia
gloria va a terminar destruyendo su vida. Saque la gloria de Dios. Saque la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para su vida, y va a ver su vida cómo se va a ir degenerando y destruyendo. Usted y yo hemos sido creadas por Dios. Si usted saca a Dios del centro de su vida, usted va a buscar ser su propio Dios. Usted va a ser el centro de su vida. Usted, sus necesidades, sus deseos, sus caprichos. Y por lo tanto, todo eso la dominará. Y su vida estará dominada por esos deseos. Fuimos creadas por Dios. Y existimos para Dios. Existimos para la gloria de Dios. El propósito de Dios, cuando la creó a usted, es para Él ser glorificado. ¿A través de qué? De sus acciones, de sus decisiones, de su carrera, de su matrimonio. Es decir, Él tiene que ser glorificado a través de su feminidad. Las hijas de Dios, la mujer que conoce a Dios, se ve diferente, habla diferente. Sus acciones son diferentes. Porque cada cosa que va a ser para la gloria de Dios. Va a pensar en que si eso va a honrarlo a Él o no. Por eso es que Dios compara en la Biblia a la iglesia de Jesucristo como una mujer, resaltando la feminidad de la mujer como modelo de piedad y de amor de una esposa para su esposo. Tenemos que mantenernos en la palabra. La Biblia, la palabra, tiene que ser nuestro pan diario porque es nuestro fundamento. El Evangelio de Dios, que es poder de Dios, debe de ser la estructura de nuestra vida. Y la gloria de Dios debe de ser nuestra meta. Pero hay un cuarto punto: nuestro pecado. El enemigo a vencer de la feminidad. ¿Quiénes de las que estamos aquí se consideran cristianas? ¿Siguen pecando? ¿Por qué? Porque nosotras hemos sido perdonadas de nuestros pecados, salvas de la ira de Dios y del castigo eterno, libradas de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Pero en nuestros miembros todavía existe la ley del pecado, es decir, pecado, lo que nos lleva e impulsa a pecar todos los días y a separarnos de Dios. Por tanto, nuestra lucha contra el pecado es real, es diaria. Ya no somos esclavas, es decir, podemos elegir no pecar, pero no siempre lo hacemos. De eso se trata la doctrina de la santificación del creyente, que a los salvos Dios, por medio del Espíritu, por medio del Evangelio que nos salva, Él nos va madurando, nos va perfeccionando en temor hacia Él, de tal manera que cada vez mejor mostramos piedad, santidad en cada acto, cada palabra, cada decisión, pero es por medio de Él. Por tanto, si queremos ser como Cristo cada día, debemos aceptar la verdad de que seguimos siendo pecadoras, pecadoras perdonadas, pero que luchamos día a día con el impulso de alejarnos de Dios y volvernos a nosotros. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Para la libertad nos libertó el Mesías. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esa es nuestra lucha. ¿Qué dice Gálatas 5:16 al 17? Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Tenemos que comprender y aceptar que día a día estaremos luchando por hacer lo que nuestra carne nos impulsa o lo que el Espíritu nos diga. Cada día usted y yo desearemos por un lado pecar y por el otro no. Pero ¿qué nos ayuda cada día para no caer nosotras en tentación? La gracia de Dios. Todo lo que Él nos ha dado en Jesús. Lo que nos ha dado por medio de la fe en Él. Sin esta claridad bíblica no entenderemos el contexto de la cruz. Ni tendremos la conciencia de nuestra necesidad que tenemos día a día del Evangelio, de la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Si nosotras no reconocemos que seguimos pecando, porque miren, muchas de nosotras sentimos que ya somos cristianas y somos perfectas, que no pecamos. La otra está pecando, yo no. Y nos sentimos tan buenas que no reconocemos que somos pecadoras. Entonces, no hay una necesidad de conocer a Dios y vivir para esa gracia día a día que nos salvó. Decirle al Señor todos los días: Señor, no me metas en la tentación de alejarme de ti, por favor. Te lo suplico, que no me separe de ti, Señor, porque en mi naturaleza pecaminosa hay tanta depravación que lo que me impulsa es querer alejarme de ti. Pero quiero estar cerca de ti. Si no reconocemos que seguimos pecando, no reconoceremos que la gracia de Dios no nos da licencia para pecar, sino que nos da el poder para no hacerlo. Por lo tanto, la necesitamos todos los días. Si no reconocemos que seguimos pecando, no reconoceremos que la misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos sostiene día a día. No porque es salvo es que usted va a seguir de pie. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque usted no peca todavía. Si usted no ha caído en los brazos de un hombre o no ha adulterado, no es porque usted las puede o porque usted es fuerte. Si usted no ha caído de robar en su empresa, no es porque usted sea honesta. Si usted no es vulgar y dice palabras feas, no es porque usted sea una mujer muy pudorosa. No, es la gracia del Señor. Eso es únicamente. Si usted no ha caído en eso, es porque la gracia la ha sostenido hasta ahorita. Si no desarrollamos una correcta percepción del pecado, de la doctrina del pecado que hay en nosotros, el evangelio de la gracia se vuelve innecesario, se vuelve aburrido y despreciable. Cuando no nos vemos pecadores, ¿saben qué? Nosotros nos sentimos que tenemos muchos derechos. Tengo derecho a ser tratada bien, tengo derecho a tener esto, y empezamos a hacer un listado y no nos vemos culpables. Y ya tenemos una frase típica: ¿yo qué hice para merecer esto? ¿Yo qué hice para merecer este marido que me diste? ¿Yo qué hice para merecer tener esta casa que tengo o este trabajo? ¿Y yo qué hice para merecer tener hijos enfermos? ¿Y yo qué hice si yo no le hago mal a nadie? Fíjense que cuando en los noticieros sale, él no le hacía daño a nadie. Hay una frase que sacan siempre cuando las mamás están dando testimonios de sus hijos y él era marero, le preguntan. No, él no le hacía mal a nadie.
Y quizás el muchacho sí era marero. Entonces es cuando vemos y creemos que los problemas provienen de todos los demás, de mi amiga, de la vecina, de la compañera de trabajo, de mi jefe, de mi esposo. Todos los problemas vienen de los demás, menos de mí. Todos me trataron mal, todos confabularon contra mí y me señalaron y me humillaron, todos. Porque nosotras pensamos que no pecamos. Si no nos vemos como pecadoras, entonces confiaremos más en nuestra supuesta bondad. Confiaremos más en las promesas de los hombres. Confiaremos más en las metas del mundo, pero no en la gracia soberana de Dios, ni en el poder de Dios. Y en lugar de buscar la gloria de Dios, buscaremos nuestra propia gloria. Mujeres, por favor, abandone la idea de que los problemas y las debilidades, porque hoy los pecados ya no se le llaman pecados, sino debilidades de su vida, son causados por la falta de comunicación. Dejemos de pensar que los problemas son causados por la falta de comprensión o tolerancia. Dejemos de pensar que nuestros problemas son causados por los pecados de otros. Comprenda de una buena vez que todos los problemas que surgen en nuestra vida existen en nuestro propio corazón, por el pecado que hay en nosotras. ¿Qué dice Santiago 4 del 1 al 8? ¿De dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? Entonces asesináis. ¿Ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Lucháis y guerreáis y no tenéis lo que deseáis? Porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las guerras y las contiendas no vienen porque otros nos han engañado. Las guerras vienen de nuestro corazón. Porque codiciamos, porque ardemos de envidia y matamos. Porque no queremos pedir conforme a la voluntad de Dios, porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Y muchas veces nos quejamos y decimos, yo ya no voy a la iglesia porque yo oro y nada se me contesta. Porque estamos pidiendo para nuestros deseos. Dios más que nadie conoce las intenciones de nuestro corazón. Génesis 6:5 dice lo siguiente. Vio entonces el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. El mayor problema en su vida no son los problemas que enfrenta a diario, ni sus involucrados, sino el pecado que mora en usted, que la hace reaccionar mal. Eso la enferma. Y ese es el verdadero problema. Mateo 15, 18 al 20 dice lo siguiente. Pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón, y esas contaminan al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, difamaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos no lavadas no contamina al hombre. Ese es el pecado que hay en usted misma, que la ha resentido, que la lleva al enojo, a la falta de perdón. Es lo que nos lleva a vengarnos, a la indiferencia, al rechazo, al rencor, a burlarse, al escarnio.
que la ha llevado a pecar, que la ha llevado a amar más las algarrobas de los cerdos, las ideas que el mundo nos da y la comida que el mundo nos da, los consejos que el mundo nos da. Por tanto, tratar con el pecado es la gran clave para una feminidad que glorifica a Dios, para una vida con propósito, con sentido y, por supuesto, para vivir gozosamente y feliz. Hasta que el pecado no me sepa amargo, Cristo nunca será dulce en su vida y en mi vida. Cristo no será dulce en su feminidad. No se ha dado cuenta que cuanto más claro es para la es saber cuán perversa somos por nuestros pecados, es cuando más rápido corremos a nuestro Salvador. Cuando usted ve su condición y usted se ve como que se refleja lo que hay en su vida, lo podrido que estamos, ¿qué es lo que usted dice? Yo no soy fuerte. Yo necesito de Jesús. Necesito de Cristo. ¿No se ha dado cuenta de que entre más conocemos de la santidad de Dios, cuando usted ve cuán grande es la santidad de Dios? Miren, déjense de le vamos a bajar un poquito ahorita. Cuando usted se da cuenta qué grande es la santidad de Dios y deja de estarse comparando, quiero ver, yo soy más santa que Rocío, y empiezo a comparar mi pecado con el de Rocío, yo me voy a sentir más buena, yo me voy a sentir perfecta. Pero si nosotros comparamos nuestro pecado y vemos la santidad de Dios, nosotros decimos, ¿cuánto necesito de Él? ¡Qué grande su santidad! ¡Qué grande es su hermosura! Y ahí nos damos cuenta que necesitamos verlo a Él más y más cada día y entrar a su presencia y estar a sus pies todos los días donde usted esté. Cada decisión que tome, poder poner en práctica todo lo que se aprende de Él. Cuando vemos que realmente la raíz de nuestro pecado nos hace alejarnos más de Él, nos hace inmerecedoras, nos hace reconocer cuán grande es su gracia y amor. Así que ser mujer implica entender algo, que como pecadora, nosotras lucharemos todos los días por nuestros derechos, por nuestros pecados, por los deseos egoístas, por nuestros sueños, por nuestras metas personales sin descanso y con mucha frustración. Habrá resentimiento e ira en el camino. Pero si abrazamos el evangelio de la gracia de Dios y entendemos una vez por toda que nosotras fuimos creadas para la gloria de Dios, estaremos satisfechas en Él y entenderemos el privilegio de ser mujer. Su hermosura no viene de ser feminista o liberal, sino viene de su teología. Proverbios 31:30 dice lo siguiente: engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Hasta que el pecado se vuelve amargo para usted, entonces su vida se volverá dulce por medio de conocer la gracia que hay en Cristo Jesús. Mujeres, regresemos a Jesús, a estar rendida a sus pies. Anhele querer escuchar, anhele querer escudriñar sus caminos y volverse a su Creador, a su Señor. Arrepintámonos, mujeres, de nuestros argumentos
y desechemos la mala percepción que tenemos de Dios. Anhelemos a Jesús, anhelemos todo lo de Cristo. Yo no sé cómo usted se va a ir, pero hay algo en mi corazón que le oro todos los días al Señor, y hemos estado orando por cada una de ustedes, que anhele a Cristo, que su palabra permanezca y la atesore como algo valioso. Que esa palabra de Dios, usted en la Biblia pueda encontrar la plenitud de su vida. Porque nada ni nadie le dará sustento. Nadie la podrá llenar más que Cristo. En este congreso, nosotras no le prometemos tiempos libres, pero sí llenos de sana doctrina. No le prometemos cambiar sus circunstancias, pero sí que usted se vuelva hacia Dios. No le prometemos emocionalismo, pero sí el gozo de Cristo. No le prometemos una vida sin problemas, pero sí una victoria constante por medio del Evangelio de la gracia soberana de Dios. Hermanas, amigas, le damos la gloria a Dios por estos momentos tan especiales que solo Él nos puede dar a sus pies. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, que usted lo conozca. Amén. Vamos a orar.